escucharon la convocatoria para las elecciones, las listas ya se presentaron, ya se han dado los nombres de las listas, y en estas cuatro listas que son, hay distintos sectores que aún así tienen una tendencia progresista, pero digamos tienen diferentes visiones de lo que se quiere hacer con la Federación de Estudiantes, o sea, la Asociación de Centros de Estudiantes de la UNI. En primer lugar hay dos que están propuestas o promovidas por agrupaciones políticas, promovidas, no están necesariamente todos ahí. Y las otras, una es del tercio, promovida por el tercio de estudiantes, y otra que es de los centros de estudiantes, promovida por algunos centros de estudiantes. Nosotros, bueno, yo estoy participando en una de las listas. Como secretario de publicaciones, a mí me llamaron para participar. Y los partidos políticos no están con una, digamos, una participación tan mayoritaria, ¿no? Dentro de las elecciones. Hay ¿Quiénes son? agrupaciones políticas, sí. Por ejemplo, está una agrupación de izquierda que se llama Vanguardia, que saca una revista casi Claro, insolvente. Vanguardia se llama la Vanguardia, revista, sí. exacto. Y también está Integración Estudiantil. Y no hay una presencia de Movades, por ejemplo. No hay los estudiantes no están enterados mucho de lo que ellos publican, ¿no? Porque no publican casi nada, han publicado solamente un boletín la vez pasada que hubo la ley del negacionismo, ¿no? Pero sin embargo, no hay una aceptación de parte de los estudiantes con esta tendencia política. Sí. Bueno, Luis, en la Universidad Federico Villarreal ya sucedieron las elecciones. Entonces, mientras aquí Fabio se está preparando, inclusive en una lista, en las elecciones que sucedieron en la Villarreal, ¿tú participaste en alguna lista? Cuéntanos cómo fue también, cuáles son las listas, los grupos y si hay partidos que están vinculados al tema, ¿no? Sí, igualmente, gracias por la invitación. Si bien es cierto, hemos salido un proceso electoral, pero ha sido un tanto caótico, en el sentido que nuevamente se ha enquistado esto de los operadores políticos, y esto se ha manejado tradicionalmente en Villarreal. Son estudiantes por facultades que activan grupos coyunturales, momentáneos, solamente para ir al consejo de facultad y apañar directamente la gestión de un decano. Y eso se da en todas las facultades. Pero han ganado, porque generalmente miran asamblea universitaria y consejo universitario. Pero una representación gremial en Villarreal no existe. Esa es una deficiencia que estamos teniendo. Pero en esta campaña hemos querido activar una nueva forma de participación en elecciones, que es una cuestión por bases. Que la lista sea conformada por representantes escogidos antes de la campaña por cada base, en el sentido que ya tengan una representatividad y verdaderamente ejerzan representación estudiantil, que es una crisis. Se armó una lista, pero se cayó por falta de representatividad de algunos miembros. Bueno, nos ¿Cómo así? se había formado, estaba todo perfecto. Pero en una base salió un representante, pero habían dos salones que no apoyaban directamente su participación. Por lo propio que estos dos salones ya estaban activados directamente a una organización que estaba postulando. Con esto no limitamos la democracia. Cualquier organización puede postular, pero ahí faltaba representatividad y estaban parcializados. Entonces Y esta lista no fue. no fue porque En esa simplemente... lista estaba... Yo Yo estaba pertenecía, sí. candidato. Yo salí como candidato de tercer año. Ya habíamos armado la lista, todo. Íbamos a hacer el plan, incluso, en coordinación con los estudiantes, porque eso se busca. Y al final se derrumba. No dio esta lista y fue la única organización la que postuló en la facultad. Postula, pero los votos viciados fueron aplastantes. El 75% y casi un 15% de aceptación. Y el trabajo que ha seguido haciendo todo el año pasado de que el estudiante participe en las decisiones de su facultad ha caído, en el sentido que no se sienten representados. Por ejemplo, ahora se están haciendo asambleas como se hacían, pero con una baja audiencia.
la información no está llegando al estudiante. Y la situación se da en todas las facultades de esta manera. Y bueno, yéndonos más a un tema nacional, hace algunos días ha habido una convocatoria para la Marcha por la Paz, que San Marcos, bueno, las autoridades de San Marcos, el rector, está convocado. ¿En la UNI hubo participación o llegó a plegarse a esta marcha? De parte de los estudiantes no hubo una participación, pero sí hubo participación de la Asociación de Docentes de la UNI. Nosotros sabemos que el MOVADES, como no tiene demasiada presencia, no es una preocupación dentro de la UNI. Lo que sí creemos es de que si nosotros queremos enfrentar a este grupo político, deberíamos generar el espacio de debate frente a sus argumentos. Y yo creo que tenemos todas las de ganar frente a sus argumentos que tienen. Entonces, no sucede que en la universidad no existen los espacios de debate, de confrontación de ideas, ¿no? Que al fin al cabo llega a generar una mayor nivel de universidad. ¿Por qué crees que eso no existe en San Marcos? Digamos, hay una serie de actividades políticas, académicas, en la UNI no. Sí, sí hay actividades académicas y actividades políticas también, pero sin embargo, frente a la cantidad de alumnos y estudiantes, no es una participación tan... Bueno, y en la Vía Real participó, la UNI no participó en esta marcha, Vía Real, los estudiantes tampoco. No, tampoco. En Vía Real no hubo una convocatoria para esta... Sí sabíamos de la movilización, pero no salimos porque la consigna es clara. En San Marcos hay presencia en MOVADES, pero se está aumentando ella por una falsa alarma del rector, en el sentido de querer justificar los actos que está cometiendo como reglamento de procesos disciplinarios, con la fachada que yo no soy prosenderista y salgo con esta imagen. Entonces, en Villarreal hay un conocimiento de este proceso micro en San Marcos. Claro, hay conocimiento de lo que está pasando en San Marcos. Pero no participamos por lo mismo, de que si se va a participar en esto, que sea una cuestión de estudiantes independientes, sin autoridades, de que aprovechen estos momentos oportunos justo para salir con banderas y tapar el problema que hay dentro de las universidades. ¿Cuáles son los problemas que hay? Por ejemplo, la corrupción que plantean los rectores. Incluso ahora en Villarreal están planteando un reglamento de procesos disciplinarios. También. Se va a hacer una reforma estatutaria. La asamblea ya tiene una comisión. Y conversando con los encargados van a plantear un reglamento de procesos. O sea, mientras el rector, las autoridades reprimen en la universidad, por fuera yo doy una faceta de que yo no participo con ellos, mi universidad, yo soy el héroe en San Marcos, en Villarreal. Es más o menos el mismo proceso en ambas universidades. Sí. Tal vez alguna crítica es que los estudiantes, digamos, el rector Cotillo en este caso, o otras autoridades, le ganaron por puesta en mano la marcha, ¿no? O sea, ¿en qué momento el estudiantado, digamos, organizado va a salir y hacer una marcha principalmente estudiantil, ¿no? Que eso sería, digamos, la posición en la cual los estudiantes podrían decir qué es lo que piensan al respecto, ¿no? ¿Hay algún tipo de conversaciones al respecto en algunas universidades o aún no se ha llegado a vislumbrar ese proceso? En Villarreal actualmente no hay una presencia en MOVADES. Si lo hay, ahora serán unos cuantos chicos cuales tienen esas ideas, pero no activan, no organizan. En ese sentido, no se ha planteado un debate con ellos contundente, porque no hay una muestra clara. Y sí tenemos, estamos organizando a nivel de la universidad, estamos conversando con varios chicos para sacar una campaña de concientización. No directamente contra MOVADEF, sino tanto contra MOVADEF como contra cualquier represión por parte de las autoridades. Eso lo queremos hacer aprovechando el momento de vacaciones y aprovechando de que todavía la presencia de MOVADEF es débil.